Sí, es que en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en la Carlota, en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ofreció importante información. Veamos de qué se trata. Y tiene que ver pues con la incautación de un material que se hizo ayer en Valencia, Estado Carabobo, un material que es importante que el pueblo de Venezuela lo pueda ver, el nivel de preparación para agresiones específicas, para hacer daño a ciudadanos, a venezolanos, a cualquier persona que ande en la calle. Aquí podemos nosotros observar que hay 360 bombas Molotov, 16 kilogramos de pólvora, tiene 450 Miguelitos. Miguelito es una especie de instrumento que lanzan en la carretera, puede ser con esponjas, puede ser en mangueras. Esto pues se convierte carro que pasa por ahí, carro que se les pichan los cauchos. Por eso digo que la agresión de estos grupos tiene que ver con cualquier ciudadano. Tenemos también 220 litros de gasolina en envases de plástico que están listos ya para ser usados como para la fabricación de bombas. Tenemos cohetones, 32 cauchos decomisados en ese sitio, 45 velas que son para tener pues allí la candela lista para prender, 20 kilogramos de clavos que son los que utilizan para este tipo de acciones. Ahí hay dos detenidos, Luis Augusto Mateo Chirino y Ali Alejandro Lagarra Rubinetti. Ambos están a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Además, anoche también aquí en Caracas, dentro de un taxi se detuvieron cuatro personas, están detenidos con un material abundante, material también para la preparación de este tipo de instrumentos. Allí están, a estos taxistas se le encontraron inclusive la guaya esta que se utilizó para colocarla en la calle, con la cual perdió la vida un venezolano más de todos los que han perdido la vida en estos incidentes. Y queda demostrado con esto que no le importa a los señores violentos, fascistas que están manifestando, quiénes sean los muertos. Le interesan los muertos nada más. Le interesa que haya muertos para que la violencia sea un espiral y se convierta, bueno, en algo que sea imparable. Lo que ocurrió ayer con el compañero motorizado, bueno, venía de un trabajo y se encuentra con una guaya y le cuesta la vida, ¿no? Hay que ser, tener en verdad muy mala intención para que eso ocurra. Yo quiero decirle al señor gobernador del estado Miranda que eso no es un incidente. Señor gobernador, claro, usted está acostumbrado a las prácticas fascistas, eso no es ningún incidente, es un asesinato de un venezolano. Porque ayer esa fue la excusa. Mira, préstame esto, compañero Rivero. Estos son los Miguelitos. Este es un Miguelito pequeño, de cuatro. Usted lo pone en el suelo y como caiga, queda listo para que el carro lo pise. Y ayer fue herido con una ballesta un guardia nacional en una pierna. Con una ballesta, un guardia nacional en una pierna. Están provocando a la Guardia Nacional, están provocando al pueblo, están provocando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que esto, repito, se convierta en una espiral. Nosotros hacemos el llamado a la calma y le pedimos a los venezolanos, a las venezolanas, paciencia, mucha sabiduría y paciencia. Pensemos en lo que haría el comandante Chávez y estamos seguros que vamos en el camino correcto, en el camino adecuado. Los compañeros de la Guardia Nacional ayer comenzaron a pasar la guerra sucia, ¿no? Un video donde supuestamente estaban atropellando con una ballena a un ciudadano amarrado en un poste y decían que era un estudiante venezolano. Mentira, es un video en Colombia, no tiene nada que ver con Venezuela, pero es para acusar a nuestra Guardia Nacional, acusarla de hechos que no ha cometido, de hechos que bueno, la han provocado hasta el cansancio, que la muerte de estos compañeros venezolanos que ha ocurrido por la demencia fascista de un grupo de venezolanos que ha hecho el llamado constante desde el 15 de abril del año 2000, del año pasado, cuando las elecciones de presidenciales se desató. Eso era lo que venía, eso es lo que tenían preparados ellos desde ese momento. Ahí fallecieron 11 venezolanos en dos noches, que llamamos 9, ¿hasta cuándo? Señor gobernador Capriles, esto no es un incidente, esto es un asesinato. Asuman, señores de la oposición, asuman ustedes la responsabilidad que tienen. Señor alcalde del municipio Sucre, que de manera irresponsable dijo ayer que al frente de BTV hay instaladas unas patrullas siempre. ¿Y qué es lo que hacen? Porque BTV siguen hostigándola todas las noches. Todas las noches lo hostigan, poniendo en peligro la vida de los compañeros y las compañeras que viven allí. Es fascismo puro. Ahora, aquí debe quedar claro, señores de la oposición, señores que supuestamente son líderes de la oposición,
¿Es paz o es violencia? Aquí no hay dos vueltas, pues aquí no hay dos vueltas. Nosotros queremos la paz y estamos trabajando por la paz y hacemos un llamado a nuestra gente, a los compañeros motorizados que tengan calma. Mira, ahorita uno entiende, compañero, porque tú veas cómo son las cosas. Ahorita uno entiende por qué desde hace 4 semanas había una campaña contra los motorizados. Vamos, hay que recoger a los motorizados, hay que perseguir a los motorizados, hay que impedir que los motorizados salgan a la calle. No, ellos lo que querían era que los motorizados estuviesen en una actitud molesta, que estuvieran molestos con el gobierno, para que se convirtiera en caldo de cultivo de lo que venía. Es crudo decirlo. Pero eso es la práctica de la oposición venezolana y desafortunadamente es la práctica de toda la oposición venezolana mientras no se deslinde de los hechos de violencia, mientras verdaderamente no se deslinden de los hechos de violencia. Esto que está ocurriendo es por el llamado consecuente, el llamado rutinario a hechos de violencia por sectores de la oposición. Está preso Leopoldo López, pero no es el único. Lo que ocurre es que en la oposición venezolana no dan la cara y ahora todos le están echando la culpa a Leopoldo López, porque así están acostumbrados ellos a ser desleales entre sí. Por eso cuando ocurren estas cosas, ellos comienzan a ver cosas que en la fila revolucionaria, cosas que jamás van a ocurrir. Al contrario, nosotros estamos muy unidos, y esta denuncia que hacemos desde aquí es llamando a la calma, señores de la oposición. El compañero Nicolás Maduro no va a renunciar, métanselo en la cabeza, señores del Departamento de Estado, no va a renunciar. El compañero tiene un compromiso con la patria, con Chávez, con su pueblo, con la revolución. No va a renunciar, la revolución no le va a dar paso a la violencia ni al fascismo. Nosotros vamos a trabajar para que en este país haya paz, paz verdadera, paz sentida. Mira, aquí está. Esto, Michelle y los compañeros que tienen, esto fue encontrado en el sitio donde fue decomisado esto en Valencia. Aquí dice, mañana puede decir el alcalde lo que le dé la gana, pero esto fue encontrado ahí. Alcaldía de San Diego, emergencia y servicio, cuentas claras, aquí está, ¿verdad? Esto estaba ahí, estaba así en esto, en la alcaldía de San Diego, el señor Escarano, aquí está, mire, esto no es mentira. O sea, ¿qué tiene que ver? Habría que preguntarle, ¿por qué le colocan a las municiones este tipo de calcomanías, ¿no? De calcomanías, de etiquetas, para hacerse propaganda, ¿no? Cuentas claras, hasta en las municiones se hacen propaganda, pero resulta que esto fue conseguido. Ahí donde se encontraron pólvora, donde se encontraron las bombas Molotov, donde se encontraron los Miguelitos, donde se encontraron elementos para cometer actos de violencia. ¿Saben a qué? A 50 metros de un módulo de la policía del municipio de San Diego. A 50 metros. Señores de la oposición, asuman su responsabilidad con sus electores. No estén sacándole el cuerpo a la situación. O quieren violencia o quieren paz. Nosotros hacemos un llamado a la paz. A nuestra gente en la calle, paz. Queremos la paz. Tengan paciencia, por favor, en el presidente Nicolás Maduro y confíen que lo que está haciendo el gobierno revolucionario es lo adecuado para salir de esta situación. Y ahora, eso no implica que no va a haber justicia. No, sí va a haber justicia. Aquí están unos detenidos, hay 4 detenidos en el taxi. Todos los que están detenidos que asuman su responsabilidad, y va a haber investigaciones, porque ahí tenemos nosotros, mira, así como ellos presentan videos que son falsos, nosotros tenemos videos verdaderos, por ejemplo, cuando están colocando las guayas. Pásame la guaya ahí para que el país lo vea, lo que hace esta gente. Miren esto aquí, por favor. Miren esto. Son las guayas que colocan de poste a poste, señor. Recomendación de un general cobarde, general, creo que está en Estados Unidos, Vivas Perdomo, creo que se llama, general de la extrema derecha venezolana. Recomendaciones, colocan esto. Y decía, ¿te acuerdas, el general de la guardia, el comandante de la guardia? Yo se lo dije, que el general este lo había escrito, que lo pusieran a 1,20 m de altura. Ah, bueno, consecuencia, señor general, sobre su conciencia, 2 muertos. Sobre su conciencia, 2 muertos, 2 personas degolladas. Claro, esto lo ponen, nadie lo ve, viene el motorizado, sea quien sea, compañero. Puede ser un motorizado chavista, puede ser un motorizado opositor, puede ser un trabajador que no tiene nada que ver. Ellos lo que les interesa son los muertos. Tristemente es así. Claro, también, presidente de la Asamblea Nacional, queríamos también consultarle en torno a, desde la Asamblea Nacional, qué estaría planteado iniciar en los próximos días. También el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, había hecho un llamado a la paz y también reiteraba ese llamado a los medios de comunicación, sobre todo internacionales, cadenas de noticias como CNN, que ha dicho que han hecho una cobertura un poco desbalanceada en torno a la realidad que sucede en el país. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se va a hacer? No, mira, nosotros desde la Asamblea Nacional estamos sumados.
está llamado a la paz. Ahora, todos los instrumentos legales que sean necesarios aprobar allí y presentar ante el país para luchar contra la violencia y a favor de la paz, los vamos a llevar a cabo. Todas las medidas que sea necesario tomar y llevar a cabo, las vamos a implementar. Aquí está uno, mira, esto es la paz. Esto es un mal llamado, ¿cómo se le dicen esto? Mortero. Un mortero. Pero fíjense cómo le ponen clavo. ¿Sabe lo que significa esto? Esto es una granada. Estos son como que fueran esquirlas. Ahora imaginen que esto se le mete en el ojo a una persona. Se le mete en la cara a una persona, en el cuello. Esto lo hace la oposición. O sea, estos líderes de la oposición, falsos, hipócritas, ¿están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con esto? Porque uno no los ve que se deslinden verdaderamente. No. Ellos están buscando, jugando, como dice uno, cazando guiri, pues, para ver qué pasa en Venezuela. No va a pasar nada. No va a pasar nada. La revolución no va a caer. El compañero Nicolás Maduro se mantiene en la presidencia y se va a mantener en la presidencia bajo cualquier circunstancia. Como antes Chávez nos lo dijo, vale, el 8, ante cualquier circunstancia, unidad, lucha, batalla y victoria de los revolucionarios. Ahora, aquí hay un plan contra la patria. Cuando tú me hablas de CNN, CNN es un instrumento del Imperio Norteamericano. Aquí pueden decir lo que quieran, pero es un instrumento del Imperio Norteamericano. Es un instrumento, ¿para qué? Para derrocar gobiernos en el mundo, falsificando la verdad, diciendo mentiras, y cuando los agarran en la mentira, cuando los agarran en una mentira, llegan y se excusan con excusas que creen que los demás son tontos, que no tienen, que no hay conciencia. No, esto fue una equivocación, esa foto que sacamos. No, ese video era de otro lado. Cuidado que se confunde. Ah, pero lo pasaron como Venezuela. Y así repiten imágenes de lo que supuestamente ocurre en Venezuela y no es en Venezuela. Ayer, no digo, andaba una imagen de una supuestos guardias nacionales metiéndole, torturando a un joven con la ballena. No era en Venezuela. No era en Venezuela, son hasta torpes para sacar eso, porque los escudos decían policía, los escudos de la Guardia Nacional dicen Guardia Nacional de Venezuela, Guardia Nacional Bolivariana. Eso no hay ningún tipo de además el acento de las personas, el sitio donde estaba la ballena, en qué sitio de Venezuela. Es manipulación. Y ellos quieren presentar a la Fuerza Armada como violenta, tratando de desvirtuar la unidad cívico-militar. Eso es lo que ellos están tratando, de que no existe la unidad cívico-militar, que comienza a haber fracturas. No, nosotros lo dijimos, la revolución bolivariana, su mayor sustento está en la unidad cívico-militar, nuestra Fuerza Armada, nuestro pueblo. Así como intentaron, hermano, con los motorizados. Querían que los motorizados llegaran a este momento con una situación de conflicto con el gobierno, por eso esa campaña desde el Nacional. Yo en estos días en el programa de televisión decía que el Nacional, muchos editoriales acompañando a nuestros soldados de la Guardia Nacional, pobrecito, no sé qué, miren lo que sale ahí en la Nacional. Es la verdadera cara, es una campaña contra el país, de los grupos de la oligarquía venezolana, y ustedes, compañeros periodistas, evalúenlo verdaderamente, de forma objetiva. Es una guerra contra un país que quiere vivir en paz. Ahora, tú le preguntas a la mayoría de los venezolanos si quiere la violencia, la mayoría de los venezolanos dice que quiere paz, más del 85%. Pero la presencia de la oposición se han desmarcado de estos hechos de violencia, incluso han llamado a los vecinos a desligarse y a actuar en paz. ¿Qué tiene que decir el presidente de la Asamblea? Yo no creo que se hayan desmarcado, de verdad. Desmarcarse no es eso. Desmarcarse no es eso. Desmarcarse es trabajar por la paz con el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Entonces parece que hay 18 municipios en Venezuela donde gobierna la oposición, que quieren convertirse en zonas liberadas de la violencia. Mientras eso, en el municipio de Libertador nosotros la declaramos zona de paz. Ayer los alcaldes de los Valles del Tuy la declararon zona de paz. Zona de paz. Ah, ¿por qué donde hay alcaldes bolivarianos no existe esto? ¿Por qué los mayores disturbios se concentran, por ejemplo, en San Cristóbal, en la capital del estado Táchira? Ah, un alcalde fascista, es un alcalde fascista, no están desmarcados. ¿Por qué lo que ocurrió ayer en Barquisimeto? ¿Por qué lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Chacao? ¿Por qué las concentraciones? Yo escuché ahorita algo de dos señoras diciendo, se la lanzo, señor alcalde Gerardo Blay, que usted mandó a buscar botellas de Pepsi-Cola vacías para hacer máscaras antigas. Eso lo está diciendo la gente suya de Baruta en este momento. Para hacer máscaras antigas y para hacer, ¿cómo se llaman? Los Miguelitos, que tienen una casa clandestina. Eso lo está diciendo su gente, señor Gerardo Blay. Gente del partido donde usted está, del sector donde usted gobierna. Y dicen que le echan la culpa a usted. De manera que desmarcarse, no es eso. Desmarcarse, fijar posición verdaderamente, no el guabineo, esperando a ver si Nicolás Maduro va a caer. No va a caer, señores de la oposición. No va a caer, señores del imperialismo norteamericano. No. Estamos firmes con el pueblo, con la paz,
con la tranquilidad de este país y haremos lo que nos corresponda hacer en el marco de la Constitución y de la ley. Ahora bien, ¿cuál es el caso del Estado Táchira? El presidente Nicolás Maduro destacó la necesidad y ya se está haciendo de fortalecer el tema de la seguridad con mayor presencia de los cuerpos del Estado. En torno al tema del paramilitarismo, ¿podría estar ahorita en el Estado Táchira alguna acción de grupos paramilitares, grupos terroristas? Esto está Uribe Vélez, el narcoparamilitarismo, está Uribe Vélez, es el peón de los gringos en toda América. Uribe Vélez odia la paz, es guerrerista por naturaleza, y así como él está Leopoldo López, está María Machado, está Capriles Radosky, está el sector de Primera Justicia que atiende al fascismo. Ahora uno le pregunta, ¿qué quieren los adecos, los copellanos? ¿Esto? ¿Eso es lo que quieren los adecos, los copellanos? Porque yo le voy a recordar a los adecos, los copellanos, lo que decían ellos el 12 de abril del año 2002, que después de ir por nosotros, iban por ellos. Recuérdenlo, ustedes lo saben, señor Romualdo, tú lo sabes. Tú lo sabes, que eso era lo que decían los fascistas del año 2002. Igualito. Ahora, uno puede pensar, compañero periodista, ejercicio de, ¿cómo se llama esto? De pesadilla. Se va Nicolás. Y ellos pensarán que van a gobernar un día aquí. ¿Qué van a hacer con toda la gente que apoya el gobierno y que quiere la paz? ¿Qué creen? ¿Que los van a desaparecer de un día? ¿Cuántos sitios para fusilar y para ahorcar venezolanos van a tener? Están jugando, mira, sembrando odio, y van a recoger odio, no van a recoger paz, van a recoger odio. Nosotros abogamos por la paz, nosotros queremos la paz de este país, que haya tranquilidad. Mira lo que pasó con los colectivos, compañero, criminalización de los colectivos, todo. Hablando de paramilitarismo, ¿quién sabe aquí el paramilitarismo? La derecha, tú lo preguntaste ahorita. La derecha, ¿quiénes fueron los que trajeron los paramilitares a Latillo? La derecha venezolana, ¿quiénes han intentado traer paramilitares para el asesinato del presidente de la República y otras personas? La derecha venezolana. Ellos se descubren inmediatamente. Entonces ahora resulta que la protesta es ahora por las bandas armadas de los colectivos y respetando el trabajo de años de grupos que trabajan por su comunidad, metiendo a todo el mundo en el mismo saco, porque eso es lo que ellos creen, ¿ves? Eso es lo que ellos predican. Yo recuerdo que la primera protesta que hubo en Táchira, violenta, contra la residencia del gobernador, donde están unos niños, ustedes sabían que están unos niños con diversidad funcional allí, que los atienden, no les importó a ellos, y destrozaron la gobernación. Luego dijeron que la protesta era por los estudiantes detenidos. Ah, ¿y la primera por qué fue entonces? Cuénteme pues. No, la primera es, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la que están ahora, porque ellos dicen, Nicolás Maduro, vete ya, están pelados. Nicolás Maduro se queda aquí, se queda con nosotros, se queda con el pueblo, se queda como presidente de la República, dirigiendo y al frente de esta revolución. Que no, nosotros queremos paz, de verdad, queremos paz, y vamos a hacer lo que nos corresponda para que la paz se imponga sobre los guerreristas, sobre los fascistas, y al Departamento de Estado norteamericano, que tiene sus amigos aquí, sus lacayos. Insistan todo lo que quieran y nosotros vamos a seguir aquí proclamándole nuestra revolución a los cuatro vientos. No le tenemos miedo al Imperio Norteamericano ni a sus lacayos de aquí. Ahora, bien arriesgado el Imperio Norteamericano de confiar en los lacayos que tiene aquí, que se traicionan entre ellos. Eso que está ocurriendo ahorita con la oposición venezolana, esa división, y lo que ha venido ocurriendo tiene que ver con problemas internos de la derecha venezolana, no con problemas internos del pueblo pacífico nuestro, de aquí de Venezuela. Nosotros somos, abogamos por la paz y somos pacifistas. La solidaridad de los países, Argentina se ha manifestado, se ha manifestado Bolivia. ¿Cómo ha sido acogido esto acá en Venezuela, en el caso de la Asamblea? Compañero, es que si esto funciona, si esto le funciona al imperialismo norteamericano, se van para Argentina a salir de Cristina, y luego se van para Bolivia a salir de Evo, y luego se van para Ecuador a salir de Correa, y así se van a ir a todos los países, porque ellos no creen en democracia, ellos lo único que creen es el poder de la plata, el poder del imperio norteamericano, porque lo que tienen es intereses, no tienen amigos, no tienen absolutamente nada. Ahora, desde aquí nosotros le avisoramos y les advertimos que nosotros resistiremos hasta el último respiro de nuestras vidas. Y vamos a trabajar por la paz, y vamos a luchar por la unión cívico-militar, que es la que ellos están tratando ahorita de atacar. Fíjate ayer cómo fue un ataque contra la Guardia Nacional y contra la Fuerza Armada. Por eso le pedimos a los compañeros mucha moral. Acordémonos del comandante Chávez, todo lo que el comandante Chávez nos decía, todas las enseñanzas del comandante Chávez, y siempre, solo con acordarnos de eso, vamos a tener la mirada al frente, luchando por nuestro pueblo, luchando por la paz y por la Constitución.
Bien, agradecemos entonces al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fijando posición en torno a los hechos de violencia de grupos de extrema derecha que se han registrado en las últimas horas, en este caso dando a conocer a la opinión pública un conjunto de elementos, material utilizado por estos grupos violentos para generar zozobra y desestabilización en nuestro país. Es la información que tenemos a esta hora y con esta retornamos a los estudios. Adelante.